Oye, ¿puedo salir yo también? Un fuerte aplauso también para ellos.
Thank you.
Yeah.
Sí, ¿no? Fuerte. We'll be right back.
Bájalo más, bájalo más. Bájalo. ¿Entonces lo ponemos allá adelante o por acá? Va a salir mi cara vieja. Ahorita nos quedamos, ¿no? ¿Mm? Así que ya nos quedamos. ¿A dónde? Sí. Sí, pues seguimos con la festividad aquí en San Bartolo Coyotepec y nos encontramos ahorita con el mayordomo Jorge Reyes. Muy buenas noches, estamos transmitiendo en vivo para nuestros amigos de Oaxaca Tiene Cultura. Mayordomo, ¿nos podría usted dar a conocer la festividad que se está llevando el día de hoy y cómo es su sentir? Bueno, la festividad que celebramos no el día de hoy, sino mañana, es la fiesta de la Virgen de Candelaria. Y aquí en San Bartolo, reconocida por ser la patrona de los artesanos de barro negro. En ese sentido, celebramos dos patrones, uno en agosto y este que es de los artesanos. Estamos, hoy día estamos a punto de irnos a la celebración de los Juegos Pirotécnicos en este día. Ya pasamos los convites, ya pasamos la calenda, ya pasamos las novenas. Ahora vamos a la quema de Juegos Pirotécnicos y mañana a celebrar con fiestas eucarísticas y eucarísticas, perdón. Y en la iglesia y además con eventos públicos en el parque y la mayordomía que sigue en esta casa. ¿Qué representa para usted ser mayordomo de esta festividad? Bueno, para mí representa primero identidad. Mi raíz es muy profunda y somos artesanos de barro negro. Mi mamá es artesana de barro negro y luego entonces para mí representa algo muy importante porque me da identidad.
y acostumbrados los artesanos a agradecer los favores que hemos recibido por parte de la Virgen, le hacemos su misa y sus fiestas. ¿Tuvo usted que esperar mucho tiempo para llegar a ser mayordomo? De hecho, sí tuve que esperar mucho tiempo porque primero habrá que prepararse para poder celebrar un evento así, prepararse para recibir a la Virgen. Y sí, algunos mayordomos que ya estaban listos, pues ya tuvimos que esperar un poquito más. El día de mañana, ¿qué es lo que tiene usted preparado aquí en su casa? El día de mañana aquí en la casa es el recibimiento de los mayordomos y de los padrinos de novena y de la autoridad municipal. Con ellos se convive el día de mañana aquí, se acude a la misa, a la Eucaristía, y se regresa a celebrar un rato más en la casa, a tomar un mezcal y a convivir hasta la tarde. ¿Algún mensaje que les quiera usted dar a las personas que nos están viendo en estos momentos, en invitarlos a la festividad que ustedes realizan? Definitivamente la cultura de San Bartolo habrá que seguirle dando auge, y es muy importante porque principalmente esta fiesta refleja al trabajo de los artesanos. Hoy día tienen una exposición en el parque y sería importante que nuestros visitantes pues acudan, porque los artesanos de eso viven y de eso sobreviven. Entonces es muy importante para que sigan ellos produciendo y además sigan siendo el sostén de sus familias. Perfecto, mayordomo. Pues sabemos que usted está muy ocupado el día de hoy y le agradecemos que nos haya otorgado estos minutos para que pues nuestros amigos que nos están viendo ahorita en vivo conozcan un poquito de lo que es las costumbres que tiene aquí San Bartolo Coyotepec. Muchas gracias. Pues bueno, amigos de Oaxaca Tiene Cultura, seguimos en esta festividad y pues bueno, reiteramos la invitación para el día domingo, que es la fiesta de los mayordomos.